Hello, Jonathan. Hello, Guillermo. Hello, Cecilia. Hello, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Good evening, sir. How are you today? I'm fine, teacher. I relaxed because... Oh, relax. That's good. I finally two models class English. Okay. So you finished the week two? No. Yes. Okay, very good. Excellent. Let me check that for you. Just give me a second. And are you done with the final? ¿Terminaste el examen final? Yes, teacher. I finished my, the unit 4. Okay, platform in unit 4. Okay, let's see. Just give me a second. It's right here. Can you see it? Okay. Jonathan, yeah, you're done. You're done with everything. Yes, teacher. Very good, excellent. Thank you. You're great. Now you can relax. Now you can relax. Go to the beach, watch the moon. Take a, you know, have fun. Okay. Be with my girlfriend. Yeah, there we go. Yeah. Ahora que trabajaste, ya puedes disfrutar. Okay, very good, excelente. Okay, thank you, Jonathan. Cecilia, how are you today? Hello, good evening. Fine, thanks, and you? I'm doing great, thank you for asking. And tell me, how do you feel today? It's very difficult today. Oh, why? Why it is difficult? Yes. Why it is difficult? Because my my son. Your son? Uh-huh. Is no, my daughter is, oh, your daughter. Uh-huh. My son no, my daughters are sick. Oh, your daughters are sick. Yes. Oh, I'm sorry to hear that. Are they taking any medication? Yes. What is my two daughters? Two of them. Yes. Oh, I'm sorry. Do they have a high temperature, fever, body ache, vomiting, diarrhea? What do they have? Their diarrhea. Okay. Yes, stomach ache. Uh-huh. Three roots. Okay. No sé cómo se pronuncia. Es vómito. Yes, vomiting. Okay. Vomiting. Yes. Puke es arrojar. Puking. Ah. Puking es cuando... Puking. Puking, yes. Es cuando, por ejemplo, estás tomando tú y al siguiente día you puke. Ese es puking. But vomiting es otra cosa. Vomiting es algo diferente. Es algo así como un malestar o te cayó mala comida, algo así. Ese es vomiting. El otro es puke. Yeah, I was puking. Wow. Es una... vomitar y arrojar. Vomitar y arrojar son dos cosas diferentes. Ah, okay. I understand. Okay. Oh, I'm sorry. Because so complicated date. It is complicated. Yes, yes. And how do you report that? Did you call the doctor, or did you took them to the clinic, or how did you report that incident? It's a doctor. Oh, you took them to the doctor for. Yes. Mm-hmm. Oh, the doctor came to your house. Yes. No. In la clínica. Oh, okay. Okay, so the clinic, neighborhood clinic. The clinic. Oh, yes. Okay. Mm-hmm. Okay, very good. Is in my work, in my work is a permission. You took the day off. Day off. Day off permission. Yes. Es un día libre, day off. Mm-hmm. Day off es un día libre. So did you request a day off? Okay. Pedí un día libre. I request a day off. Mm-hmm. Yeah, entonces. Okay. I requested a day off. I requested. A day off, yes. Pedí un día libre. Okay. All yes. right, very good, excellent. Is play my beef. Mm-hmm. Is play to my boss. Okay, yes. Is sick, my daughter. Oh, I'm sorry. Yes. So, and he understood, and he gave you the day off. All right. Very good. Mm-hmm. Excellent. Okay. Well, we hope that your daughters get better. All right. And just keep Thank an eye you. On them. Just cuídalas, eh? Okay. All right. Very good. Thank you. You're welcome. And Maybelline, how are you today? Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Hi, how are you today? Hi. Hello, how are you today? Okay. Hi, Carlos, how are you? Teacher, how are you? I'm doing fine, Carlos. And tell me, how was your day? Optimista. Hmm? Optimista. Yes. How was your day? How was your day at work? Did you have fun? Did you work a lot? Was your day off today? No? Did you work today? ¿Cómo estuvo en trabajo? Yes. Uh-huh. Okay. Okay, that's okay. Okay. Okay, maybe. Okay. Antonio. Se quedó pegado, Carlos. Sí. Okay. Hello, Clarissa. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Me está fallando un poco lo que es la señal, teacher. A todos les está fallando, ¿verdad? Hoy en la noche dicen que les está fallando. Tenemos a Maybelline que dice que le falla y a Juan. El internet se me corta. Ah, se le corta. Un poco, sí. ¿Y su internet es testigo o claro? No, es testigo. Ah, es testigo. Ah, ya vengo noche para conectarme, ¿verdad? Uh-huh. Tendría que estar ahí pidiendo permiso para desconectar el televisor y conectar la compu. Ah. Por no interrumpir, mejor me vengo para el cuarto. Ah, ok. Ok, very good. Excelente. Bueno, Clarissa, today we are going to be talking about polite and formal request using could. Vamos a ver acerca de request, o sea, cuando uno pide algo y en una forma educada o una forma cortés, ¿ya? Usando el moral verb could. Moral verb, yes, moral verb could. Vamos a ver. ¿Ah? El could, el moral verb. Moral verb. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es could polite and formal request. Polite and formal request. Eso es lo que vamos a hacer. Polite and formal request. Entonces, para que cuando nosotros pidamos algo sea de una forma educada, de una forma que las personas no se sientan ofendidas de la forma como les estamos pidiendo la ayuda, y que nuestro objetivo, que es el obtener ayuda, sea cumplido. Entonces necesitamos hablar de una forma polite, y para eso vamos a usar el could, yeah. Could, que la pronunciación de esto sería could, así, could. Okay. No le vaya a poner la L a esa pronunciación, sino que solo se dice could. Could, yeah. Could. Así como lo ve ahí, así lo tiene que pronunciar, como could. Ok, entonces ese es el moral verb que vamos a usar para hacer request. Por ejemplo, si usted le dijera a Jonathan, ¿me podrías ayudar? Tendríamos que decir, could you? Jonathan, could you help me? Yeah, could you help me? Yeah. Y le puede agregar la palabra please. Could you help me, please? Yeah. Esa sería una forma polite de request something. Yeah, could you help me, please? Or le puede poner please anterior. Please. Could you help me? Yes. Please, could you help me? Please, could you help me? Entonces son formas de hacer request polite, ¿sí? Acuérdense, el could es el que vamos a usar, el moral verb, para hacer las polite requests, ¿sí? ¿Estamos ahí, Jonathan? Sí, teacher. Okay, now, what about if you want someone's attention? If you want someone's attention. Yeah. What if you want someone's attention? Bueno, en otras palabras, por ejemplo, si Jonathan está ocupado y yo quiero que él me haga caso, ese es someone's want to get someone's attention. Es cuando que quiero que alguien me haga caso. Yeah. Entonces nosotros usamos esta palabra, excuse me. Excuse me. Esa es la palabra que usamos nosotros para llamar la atención de alguien, ¿verdad? Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. Ya las personas voltean a ver así, ¿verdad? Y ya uno le puede decir lo que uno quiere. Could you help me, please? Yeah. Could you help me, please? Yeah. Yeah. Excuse me. Could you help me, please? En el caso de Jonathan, que tiene un nuevo software y le está llamando al técnico, al tech support, para que le enseñe cómo manejar el nuevo software. ¿Cómo le dijera a usted, Jonathan? Excuse me. I am Jonathan. I need... Voy a repetir. Hello. Yes. Excuse. Bueno, si estoy hablando por teléfono enfrente, teacher. De las dos formas, por teléfono y enfrente, sería la misma oración. Bueno. Excuse me. El excuse me lo usa cuando está así enfrente. Así, claro, por teléfono. ¿Quién sabe? Help me, please. Ajá. Entonces, ¿cómo comenzaría? Good evening. This is Jonathan. Mm-hmm. I need report a problem. Will you help me, please? Sí, no. Usted quiere, estamos haciendo un request, un polite request, o sea, una petición, ¿cómo se llama? Amable. Para que no caiga muy pesada, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ya me dice, mira, si yo soy el tech support, Antonio, venite para acá ahorita y me enseñas a usar este programa porque esta cosa no sirve, no sé cómo usarla. Eso sí es muy pesado, ¿verdad? Entonces, queremos oírnos polite. Cuando pedimos un request, queremos oírnos polite y estamos usando el could para hacer eso. Entonces diría, excuse me. Digo el nombre, ¿verdad? Sí. Could you help me, please? Okay, could you, yes. Could you. En este caso, como usted ya sabe lo que le está, para evitar que la persona diga, how can I help you, ¿verdad? And could you help me, please? No, tienen que decirle, could you, ¿qué es lo que quiere que él le enseñe? Le quiere que le enseñe a usar el nuevo software, ¿verdad? Could you help me, please, the new software? Ok, que entonces sería, ¿me puedes enseñar, yes, cómo usar el nuevo programa? Sería así, ¿verdad? ¿Cómo le dijera? Could you learn? De enseñar. Could you learn? Eso es aprender. Aprender en learn. Uh-huh. ¿Cómo dijéramos? Me puedes enseñar. Me puedes mostrar, pues. Entonces, el verbo que ando buscando es could you show. Show me. Show me. Show me. Yes, show me. Ahora, ¿cómo diríamos cómo usar el programa? Could you show me? the new use programs? No, queremos nosotros how. Could you show me how? Okay. Yes, sería how. ¿Y luego? How to use. ¿Cómo? How to use, very good. How to use the new program. New software. Program. New program. Software, yes. Very good. Good participación. Buena participación, gracias. Could you show me how to use the new software? Como eso ya sabemos nosotros qué es lo, por qué es lo que estamos llamando. O sea, es un request, es una petición. Ya sabemos la petición que queremos. Entonces, no solamente decimos, could you help me? No, le decimos lo que queremos, ¿verdad? Could you show me how to use the new program? En estos casos, ya nosotros ya sabemos lo que queremos. Entonces, directamente le decimos. Entonces, por ejemplo, si ustedes son los tech support, ¿cómo contestarían a esto? Ayer estuvimos aprendiendo esto, hoy lo estamos aplicando. ¿Cómo contestarían esto? ¿Cómo comenzaríamos? ¿Aló? Tenemos problemas de internet, ¿verdad? In my work, sí. Is they already entered the ticket, so can I help you? Okay, so can I help you? Okay. Entonces, could you show me how to use the new software? Si yo le estoy preguntando, ¿me podrías, por favor, mostrar cómo usar el nuevo programa? ¿Cuál sería la respuesta del tech support? Please, where do you have the most difficult? Okay. Your problem. Lo primero sería... Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Sí, por supuesto. My pleasure. My pleasure, yes. Es un placer, ¿ya? Algo así, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo ser polite, lo más polite que se pueda, lo más amable que se puede escuchar. Entonces, cuando alguien le llama, could you show me how to use the new software, please? Of course. Por supuesto, ¿verdad? Hoy nos escuchamos de esa forma más amigable, tanto el tech support como usted está pidiendo petición de algo, lo hace amablemente, el tech support le contesta amablemente y everybody's happy, ¿yeah? So, entonces, la contestación sería, of course, y como va a empezar por lo más difícil o por lo más fácil. Por lo fácil. Por lo más fácil, ¿verdad? Entonces le diría él. Of course. Let's go. Let's go. Clarissa, dígame. Sería let's go, iremos. No, ahí se iremos. Let's go. No, eso lo aprendimos. Vamos. Eso lo aprendimos hace como cuatro clases atrás. Que era let's go. Sí, let's era go. Let's go. Ajá. Sí, que no es vamos. No. Amos, yeah. Ajá. Conocemos sobre lo del nuevo software. Okay, let's go with, muy bien, the basics. Queremos comenzar con algo básico. Básico. Entonces, of course, let's go with the basics. Yes, let's go with the basics. Le vamos a poner la S aquí para que. Basic. Basics. Basis. Mm-hmm. Basis. Sí. Mm-hmm. Entonces, request sería, could you show me how to use the new software? Of course, let's go with the basic. Eso le contesta el tech support, ¿verdad? A veces van a haber veces que usted no va a poder ayudar a las personas. Entonces, para que se oiga polite y no se oiga así como rude, como grosero, que le digan, ahorita estoy muy ocupado, llámame más tarde. Lo que hacemos nosotros aquí en El Salvador, ¿verdad? No, no, ahorita no te puedo ayudar. Llámame más tarde o regresado dentro de una hora cuando no esté ocupado. Ya. Entonces, ¿cómo diría usted, Juan, para cuando no puede hacer, por ejemplo, esto? Si le llamó Jonathan y dice, hey, good morning, this is Jonathan, and I have a problem. Could you show me how to use the new software? Y usted le dice, of course, let's go with the basic. Yeah. Eso sería que tiene tiempo, pero ¿qué? Y si no tiene tiempo, ¿cómo le contestaría a usted de una forma polite, diciendo que, hey, no tengo tiempo o algo? Quizás empezaría como un, oh, sorry. Yes, yes, very good. Sorry, ajá, sorry, esa es la palabra mágica, sorry, y ponemos el but, ¿verdad? Sorry, el but, yes. Sorry, but sorry. I am very busy right now, yeah. Right now, yes. Sorry, but I'm very busy right now. Can you call me o can I get someone to help, somebody else to help you? Yeah. Entonces, y al mismo tiempo que le está diciendo que no, se está disculpando usted y le va a enviar a otra persona. Yeah. Eso es lo más indicado cuando se dice que no. Y los norteamericanos también, no sé si ustedes han visto esta expresión. Vamos. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. Yeah. Eso, si usted lo traduce, no va a tener sentido. Yeah. Estoy miedoso, tengo miedo. Si lo traduce, I'm afraid. I'm afraid of ghosts. ¿Se acuerdan la canción de Ghostbusters? I'm afraid of ghosts. Yes. Entonces, I'm afraid quiere decir me temo que. Yeah. Me temo. I'm afraid that I won't be able to help you right now. Yes, I'm afraid I won't be able to help you right now. Yes. Entonces, el I'm afraid es lo que hace la diferencia de un I won't be able to help you right now. Sí, eso, solo decir eso, I won't be able to help you right now. Eso sí, muy, aunque es verdad, pero sí, muy pesado. Pero I'm afraid that I won't be able to help you right now. ¿Sí? Se oye más polite. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo en para unos request. Acuérdense que esto es hacer request de la forma más polite. ¿Ya? Entonces, could you show me? En el caso de I am sorry, but... I don't have the time right now. Yes, se puede decir I don't have the time right now o I'm busy right now. En el otro, I'm afraid that I don't have the time right now. I'm sorry. Yeah, I won't be able to help you right now. I'm sorry. Y le pone aquí el I'm sorry todavía para que, como dijo Juan Antonio. Okay, I'm sorry. Eso es la forma polite que vamos a usar hoy en día. ¿Alguna pregunta? ¿No? Okay. Okay, today is it's Wednesday today. And we still have some people that have not touched the platform. Sí. Tenemos Guillermo, no tenemos. Elmer Antonio Miranda. Decimos. Solo Elmer Antonio y Juan Antonio Alvarado. Juan tiene problemas con la plataforma. No, teacher, solo he dejado el examen para de último. Oh, ok, porque ese es el único que te falta. Sí, prácticamente ahora pensaba terminarlo. Oh, ok, pero todos estamos bien ahí. Estamos excelentes. Thank you for finishing the platform. All right, hoy solo nos falta la asistencia, ¿verdad? Que cumplamos con los 120 minutos en that's it. Dos días más y ya nos podemos ir a celebrar a la playa, ¿ok? Toda una semana, 2 semanas podemos ir a la playa, no hay más clases. All right, entonces, esos son los polite requests. Yesterday, last night, ¿se acuerdan que estábamos viendo nosotros acerca de los requests? Do you ever call tech support when you do it? Si alguna vez has llamado a tech support y cuándo lo hacías, ¿verdad? Hicimos esto, contestamos estas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace, por favor. Luego vimos que eran estos problemas frecuentes en nuestro trabajo, new software, no internet access, a virus, deleted files, paper stuck in a printer, USB ports, out of order, funny noise in the CPU o frozen screen. Lo vimos ayer. Y vimos también ways to report a problem. I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have trouble with. Vimos la diferencia entre problem and issue. Yeah, y common issues to report. It does not seem to work. Pareciera que no está trabajando. Eso es lo que quiere decir. It makes a strange, funny noise. En caso de que el CPU esté haciendo algún ruido del hard drive o cualquier otro problema que tengo, o el cooling fan da mucho problema. It does not turn on, yeah? No prende. Para decir no prende es it does not turn on. Eso es para decir no prende. Y luego hicimos el ejercicio, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos entre todos? Luego esto hicimos, ustedes escribieron posibles problemas, les dije yo que escriban posibles problemas y luego se lo dijeron a su compañero los problemas y el otro le contestaba. Hicimos una mock call donde usted llamaba, usted era tech support y usted reportaba el problema, ¿ok? Entonces esto es usted y su compañero. En la clase de ayer. I have trouble with my Wi-Fi connection. Oh, I see. Let's check the router first. Hablamos de routers también ayer que dijeron que turn on the router or turn it off or turn off the computer and turn it back on. Estuvimos viendo esos vocabularios. Entonces hoy dice report a problem using formal language. Formal language es un lenguaje más polite. Yeah. Informal language es usando comandos. O sea, ¿se acuerdan de los commands que hablamos? Que los commands son usados para dar órdenes. En un caso de formal o polite request no podemos dar órdenes, sino que lo tenemos que pedir así politely, ¿verdad? What is the most common problem with printers? Los printers son las impresoras, ¿ya? Son los printers. And usually, los printers tienen problemas con los inks, que se les termina mucho. Hay unos que traen cartridges. Cartridges son los cartuchos así de tinta negra, así, que traen como polvo adentro, cartridges. Y los otros son ink. Ink es la pintura que venden así en caso de los de colores. Entonces, most of the printers, that is the problem that printers give to customers, the problems with the ink or with the cartridges or paper stack, yeah, or gives you an error message on the front panel. Le da un error de mensaje en el panel frontal donde se pucha el el botón de turn on o turn off, ese es el que da mayor de problema. Entonces, vamos a leer acerca de esos problemas que los printers dan, ¿ok? Las impresoras, printers. Entonces, esta es una conversación entre Mike y Maria, que ella va a reportar un problema con su impresora. Y empieza Mike Hernández. Mike Hernández es el IT, ¿verdad? Ven que este no dice good morning, good afternoon, good evening. Este directamente se va con Mike Hernández, IT department. Se oye como un call center, ¿verdad? Hey, Antonio speaking, how can I help you? Yeah. Mike Hernández, IT department. Se identifica él, identifica su departamento. Yeah. Hello, Mike. Yeah. Este no le dice, ella no dice, hello, Mr. Hernández, sino que le dice, hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. Luego se presenta ella y se identifica de qué departamento. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Entonces, ¿cómo reportamos un problema? I would like to report. Yeah. I would like to report. Esa es la forma correcta de reportar un problema. I would like to report. Usualmente lo que nosotros hacemos, empezamos a decir el problema, ¿verdad? Pero no decimos, I would like to report a problem with my printer. Yeah. What is the problem? Last night, ¿cómo era que preguntamos por el problema, Jonathan? ¿Cómo se preguntaba por el problema anoche? Si te acuerdas, en la conversación. ¿Le decía, what is the problem? ¿O cómo le decía? What is it? Yeah. Eso es más informal. Yes. What is it? What is it? Eso es de una forma más informal. What is it? Yeah. Pero aquí no. What is the problem, Miss Ochoa? What is the problem, Miss Ochoa? Entonces le decimos el title de Miss Ochoa y le decimos what is the problem? Well, entonces ella contesta, it doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. Yes. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? The print. ¿Cuál es el problema del printer? Doesn't working. And strange noise. There we go. Yes, it's making a strange noise. Yeah. O sea, en vez, parece helicóptero quizás, ¿verdad? Yeah. Entonces ella está reportando que it doesn't seem to be working. Pareciera que no trabaja, ¿verdad? And it's making a strange noise. Y le pregunta, is there a message in the control panel? Yes. El control panel es la pestañita que tiene así enfrente, donde usted ve lucecitas, ahí está una pantallita donde dice prendido o apagado. Eso se llama control panel. Okay. Is there a message in the control panel? Dice la señorita Maria. Yes, it says service. Also, there is a red light on the arrow button. Okay, son dos señales que le da. It says arrow and a red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. Yeah. ¿Qué es lo que quiere ella? Clarissa, ¿qué es lo que quiere? Quiero ver, me gusta con ir a... O sea, él le dice, estaba diciendo usted de I would like Guillermo to come. Entonces, I sit. Okay. I beat. Okay. That is right away. Okay. Ok. Guillermo, ¿qué me dijo? Lo que quiere decir María es que si Mario puede llegar pronto para que pueda chequear la computadora físicamente. Perfecto, pues, sí. El printer. Sí. Ajá, printer. Perfecto, perdón. Eso es, sí, ajá. I would like to come soon to check it. Que se apure, ¿verdad? Que es importante. Me gustaría, pero fíjese, no le dice come quickly. Come quickly sería informal. Come quickly, please. Yes. Vente rápido, así, eso es informal, pero I would like you to come soon to check it. Yes. Ese I would like you es lo que lo hace un polite request. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy en la noche, de hacer polite request, usando el would, I would like to, y el I would like, te gustaría. Ese es el que estamos usando, ¿ok? Y luego dice, I see, I'll be there right away. Fíjense que él responde de una forma polite. I see, right away. I'll be there right away. Right away es en este instante, right, en este momento. Ahorita voy. Right away. Entonces, esa es la forma como vamos a hacer los requests cuando nos toque a nosotros hacer nuestra práctica, ¿ok? ¿Alguna palabra que no entiendan aquí o alguna pronunciación? The last picture. I see. I'll be. Right. I'll be there right away. Estaré allí en un instante, o ahorita. I'll be there right away. ¿Se pronuncia, teacher? I, sí. I'll be there right away. I'll be there right away. I'll be there right away. Ok. Teacher, en la de panel. Donde dice control panel. Es panel. Panel, yes. No como panel, ¿verdad? Sino que panel. Como la hace ese como panel. No, dame, mamá, porfa. Entonces, teacher, entonces ahí dice donde dice eso que no me puedo pronunciar bien, I beer. Ok, permítame. Entonces, there, donde tiene las dos L's, de lo que estaba en el diálogo, estábamos repasando. Sí, permítame. Ahorita. Ay, que estaba contractado. Ok, entonces esta, sí, permítame. Esta, Juan, ¿verdad? Juan tiene la pregunta de esta. ¿Así, Juan? Sí. Ok, vea, panel. Esta aquí, si usted le dice panel, lo está diciendo panel, como cuando dice Tano, ¿ya? Entonces, para que no se escucha como, así como la U, sino que se diga panel, vamos a hacer este ejercicio. Yeah. Esta no se dice rat, se dice rat, ¿sí? Rat, ¿ya? Yeah. Y esta se dice fat. Esta se dice back, ¿ya? Yeah. Back. Es como una EA, back, rat, fat, back, cat, yeah. Cat. Porque si yo digo cat, entonces estoy diciendo esta, cut. Yeah. Y no, sería cat. Sería rat, fat, back, en cat. Y cuando llegamos a esto, panel, ¿sí? Entonces, la pronunciación de la A la estoy haciendo igual. Vea, rat, fat, back, cat, panel, ¿sí? No se me escucha. Ahora se la voy a pronunciar equivocadamente la última. Rat, fat, back, cat, panel. ¿Escuchó la diferencia? Y se tienen que escuchar, se tienen que oír igual estas A, tienen que oírse iguales. La pronunciación tienen que oírse igual. Rat, fat, back, cat, panel. Entonces, eso es para que las practique Juan. Para que practique la pronunciación de esa y cuando lea panel, le salga así, panel, panel, panel. Rat, fat, back, cat, panel. Panel. Es como panel, panel. Rat, fat, back, cat, panel, panel. Okay. Ok, entonces vamos a hacer la lectura de Juan Antonio y Clarissa, por favor. Ok. Ok. A ver. Que ahí la ponga, dice Juan. Sí. Juan Antonio, IT department. Uh-huh. Hello, my Juan Antonio. This is María. Se llama Clarissa. Clarissa Ramos, perdón. No sabe cómo se llama. Clarissa Ramos. Pero... Clarissa Ramos. This is Clarissa Ramos from accounting. I would like to report a problem with my printer. Where's the problem, Mr. Clarissa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a... Yo tengo el nombre de sobra. Is there a message in the control panel? Yes, I say. Service and also there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check. I see. I'll be there right away. Okay, very good. Clarissa, fíjese que lo dijo bien, error button, pero después cambió, error button dijo. ¿Por qué cambió? ¿A dónde? Sí, lo dijo bien al principio, estaba diciendo error y después dijo error. Y el button lo dijo bien y después dijo, no, error, button. Error, button. Error. Error button. Ajá, error button. Ajá, button, button. Yeah, there is good. A red light on the error button. Yes, very good, excelente. Good job. Ahora comienza usted, Clarissa. Okay. Clarissa Ramos, department. IT department. IT department. IT quiere decir information technology. IT. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Hello, Clarissa. This is Juan Antonio from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is a problem? Empecemos otra vez. Empiece, Clarissa, por favor. El principio. Vaya, y ahí sigue mi compañero. No, usted empieza. Hoy me dijo que eres uno. Ahorita le va a decir, espérese, ahorita le va a decir. Comience, Clarissa. Ay, Hernández. Tendría que decir el nombre de él, ¿verdad? No, Clarissa. Usted comienza. Ajá. Ok. Mike Hernández. Usted se llama Mike Hernández. No, usted es Mike Hernández. No, perdón. Ah, no. Clarissa Ramos, IT Department. Hello, Clarissa. This is Juan Antonio from accounting. I would like to report a problem with my printing. What is the problem? Mr. Antonio? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says also there is red says yeah, yes, it's service solve. There is a red right on the error bottom. I would like you to come soon to check it. I think I'll be there right away. I'll be there right away. I will be there right away. Okay, very good. Good job, Juan. Excelente, buen trabajo. Clarissa, no sé, creo que si la voy a poner con Sandra Molina para que pruebe otra vez la lectura. Okay, vamos a, Sandra y Clarissa. Ok. Sandra Molina, IT Department. Hello, Sandra. This is Clarissa Ramos from accounting and would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ramos? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, and it and say service. Also, there is a red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Ok, good. Clarissa, aquí en este le estoy poniendo la, acá, este me lo dijo, no me lo pronunció correcto, pero aquí abajo sí me lo pronunció correcto. Entonces estoy confundido yo. Léame esta frase. La vuelvo a leer. Okay. Sí. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Strange noise. Okay, very good. Yes, excellent. Switch places. Switch places. Ahora le toca a usted ser Mike y a Sandra a Maria. Okay. Clarissa Ramos, IT Department. Hello, Clarissa. This is Sandra Molina from Academic Service. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Molina? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I said I will there right away. Very good, excelente. Good job. Hoy sí, Clarissa. Estamos bien. Hoy ya la puedo dejar ir. Solo le voy a explicar una cosa aquí, Clarissa. Okay, teacher. Déjeme explicarle algo aquí. También para todos va, ¿verdad? El title, hay titles. Por ejemplo, este es un title. Este es un title. Yeah. Este es un title. Yeah. Y este otro es un title. Yeah. Cuando decimos este, Miss, por ejemplo, si está Sandra, ¿verdad? Y yo no sé si Sandra es casada o es viuda o es soltera. Cualquier sea la situación, entonces yo le puedo decir a Miss Sandra, ya, Miss Sandra, y pongo este, ya, Miss Sandra, este, o le puedo decir Miss Molina, ya. Puedo decirlo de las dos formas, cuando ocupo este, MS, ya, y cuando ocupo este, por ejemplo, Juan Antonio Alvarado, Mejía, ya. Yo no le puedo decir Mr. Juan, ¿sí? No le puedo decir tampoco Mr. Antonio, porque gramaticalmente no está correcto eso. Cuando digo Mr., yo tengo que decirle el apellido, entonces Mr. Alvarado, ¿ya? O le puedo decir Mr. Mejía, ¿ya? Le puedo llamar cualquiera de los dos apellidos. Aquí en El Salvador, en los Estados Unidos solo hay un apellido. Entonces se dice Mr. Alvarado o Mr. Mejía, pero nunca Mr. Juan o Mr. Antonio, porque los nombres, el primero y el segundo nombre no se usan con el Mr. Y en la Mrs., solo el apellido. Por ejemplo, si Sandra, el esposo de ella es Molina, ¿verdad? Entonces yo le llamo Mrs. Molina, ¿ya? Mrs. Molina, eso quiere decir la señora de Molina. Mrs. quiere decir la señora de Molina. Y el Miss, este es para señorita. En este caso, si con M, la M y la S, solo puedo pronunciar, ya sea el nombre o el apellido y no hay problema. Pero en este solo el nombre. Por ejemplo, digo yo Miss Clarissa. Yeah. Clarissa, Miss Clarissa. No puedo pronunciar el apellido con el Miss, solo el primer nombre. ¿Ok? Clarissa. Ok. Ok. Entonces vamos a pasar lista. Y Richard, una pregunta. Y sí, lo que estaba diciendo. Dígame. Con lo que decía el primero. Miss. Ajá, Miss. Ajá. Primero que decía Sandra Molina. Ajá. Miss. Ajá. Sí. Solo el primer nombre y el primer apellido. No, ahí usted puede decir el nombre o el apellido. Cualquiera de los dos. Yes. Ok. Sí. Pero en el Miss, no, no puede decir, solo tiene que decir, porque solo el primer nombre. Ajá. Y en el otro, el otro puede usar el nombre, ya sea el nombre o el apellido. Si usted no conoce el nombre o conoce el apellido, le pone ese título. Ya. Ok. Very good. Adelia Maria. Present, teacher. I am ready. Thank you. Carlos Alfredo. Present. Thank you. Cecilia Margarita. Present, teacher. Thank you. Cindy Judith Romero. Present. Present. Thank you. Dos Cindy, ¿verdad? Good. Clarissa Maribel. Present, teacher. Thank you. Claudia Maria. No. Daniel Eduardo. Present, teacher. Thank you. Elmer Antonio. Present, teacher. Thank you. Erika Joana. Erika. No. Guillermo Alberto. Present, teacher. Thank you. Iván del Cid. Present, teacher. Thank you. Jonathan Azerval. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio. Present. Thank you. Catherine Beatriz. No, thank you. Maria Alicia Ortiz. Maybelline Melissa. Present, teacher. Thank you. Paola Melissa. Reina Estela. Present, teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth. Present. Okay. Let's go ahead and take a break. And we'll be back in at 9:11. Okay, enjoy your break. Thank you. Welcome. Okay, thank you, teacher. Thank you. Thank you. Maybelline, how are you? Okay. I'm fine, teacher. Okay, if I can have you read the, let's see. Read the dialogue. And let's see. So you and I, we're gonna read the dialogue. Go ahead. You're gonna start reading the dialogue, and then I will answer you back. Okay. Sandra, oh my God, ya terminó de comer. No, teacher. Ok, ¿me puede ayudar con Maybelline, por favor? Ok. Ok. Sandra Molina, I see the permit. Hello, Sandra. This is Maybelline Ratana from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ratana? It doesn't seem to be working. It's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come some to check it. I see. I'll be there right away. Okay, very good. Now it's your turn to start, Maybelline. Perdón, teacher. Sí, ahora usted comienza. Okay. Maybelline Retana, IT department. Hello, Maybelline. This is Sandra Molina from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Molina? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see you there right away. I'll be there right away. Okay, very good. Thank you, Maybelline, and thank you, Sandra. Okay, may I have Adelia and Cecilia, please? Okay. Cecilia León, IT department. Hello, Cecilia. This is Adelia Rivera from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Rivera? Rivera. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, very good. Adelia, aquí donde dice, it says. Yes, it says. It says. Says, ajá. La I esta es muda, entonces solo se dice says. Okay, okay, yes, very good. It says. It says, yes. Ahora, switch places, please. Adelia Rivera, IT department. Hello, Adelia. This is Cecilia León from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss León? It doesn't seem to be working and it's making a string noise. Is there a message in the control panel? Yes, yeah. It says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come in soon to check it. I see. I'll be there right away. Right away. I see. I'll be there right away. Okay, good. Good job. Excellent. And now can I have Reina and Carlos, please? Okay. Carlos, IT department. Hello, Carlos. This is Estela Franco from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Franco? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a laser on the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, very good. Reina, aquí dice, I would like you to come soon. Este es soon. Okay. Soon. 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 Así, soon. Soon. I would like you to come soon to check it. To check it. Yeah, very good. Excellent. Now switch places. Estela Franco, IT department. Hello, Estela. Is Carlos, I from a country. I would like to report a problem with my print. What is the problem, Mr. Carlos? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service or there is a red light on the error, but I would like you to come soon to check it. Soon. I see. I'll be there right. No, I see. I'll be there right away. Right away. Yes, very good. Excellent. Good job. Thank you, Carlos, and thank you, Reina. Okay. Now, if I can have Adelia and Sandra, please. Okay. Adelia Rivera, IT department. Hello, Adelia. This is Sandra Molina from accounting. I would like to report a problem with my team. What is the problem, Miss Molina? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Y Sandra, donde dice, there is a red light on the arrow button. Si dice bottom es como abajo, ¿verdad? Pero button es botón y bottom es abajo. Entonces este sería button. Button. Okay. Con la N al final. Entonces léalo. Also, there is a red light on the arrow button. Also, there is a red light on the arrow button. Yes, the arrow button. Very good, excellent. And now switch places. Santa Marina IT department. Hello, Sandra. This is Adelia Rivera from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Rivera? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Right away. Okay, thank you. Now can I have Juan Carlos? No, Juan and Reina, please. Okay. Juan Alvarado, IT department. Hello, Juan. This is Estela Franco from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Reina? Franco. No, Franco. Miss Franco. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, switch places, please. Okay. Estela Franco, IT department. Hello, Estela. This is Juan Alvarado from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Alvarado? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red line on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. I'll be there. Reina, I'll be there right away. Yes, I'll be there right away. Okay. If I can have, thank you, Reina and Juan. Okay, if I can have Sandra and Juan, please. Juan Alvarado, IT department. Juan Alvarado, sí. Juan Antonio Alvarado. Mejor te voy a llamar Antonio, ¿ah? Sí. Ok. Sandra and Antonio. Hello, Juan. This is Sandra Molina from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Molina? No. Señor Molina, dijiste. No, sorry. ¿Cómo es ese teacher? Los dos son Miss, pero una se pronuncia con la Z, Miss. Si le vas a decir Miss Sandra o Miss Molina, o si le quieres decir señora de Molina, Mrs. Dices Mrs. Molina. Uh-huh. Sería, what is the problem, Mrs. Molina? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there messages in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Ahora switch places, please. Sandra Molina, IT department. Hello, Sandra. This is Juan Antonio from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Antonio? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Okay, very good. Okay. Solo me falta Kino pasado con Juan. Ya hablaste con Reina, ya hablaste con Sandra y hablaste con... ¿Con quién más? ¿Con quién más has hablado, Juan? Oh, con Clarissa, pero no has hablado con Adelia, ¿verdad? Ok, Adelia Juan, please. Ok, Adelia Rivera, IT department. Hello, Adelia. This is Juan Antonio from accounting. I got a problem with my printer. Is your last name? Alvarado. What is the problem, Mr. Alvarado. It doesn't seem to be working. It is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service also. There is a red line on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. All right. Adelia no ha hablado con Sandra todavía, ¿verdad? Yes. ¿Ya habló? ¿A qué horas habló? Sí. Con Cecilia. Sandra Molina. Pues sí habló con Sandra Molina. Yes, yes, teacher. Ah, sí, 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 habló, sí, 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 habló. Ok. Ok, very good, excelente. Okay. Los cuatro ustedes, quiero ver, Sandra, Antonio, Adela, Sandra, Antonio, Adelia, Reina, casi están en la misma, casi el mismo nivel. Yeah. Lo que noté es que cuando Juan está con Reina, Juan se escucha bien confident, pero cuando lo puse con Sandra, se escuchó ya bien como cohibido, y lo puse con Adelia también y se escuchó así bien, no sé, como con miedo de hablar, no sé por qué, pero cuando puse a Adelia con Sandra, las dos se escucharon en el mismo nivel. Quiero ver quién más. Déjeme ver. A Reina no le he puesto con Cecilia, ¿verdad? No, perdón, con Adelia. No. Ok, quiero ir a Reina y Adelia, please. Ok. La pantalla, teacher. Permítame. Es que no veo a Reina. Es que está cenando mi bebé, teacher. Ah, está cenando su bebé, ok. Ok, permítame entonces. Ok, ¿y puede hablar? No, ¿verdad? Sí. Sí, teacher. Ok. Ok, permítame. Ok, vamos a ver. Reina y Adelia. Ok. Estela Franco, IT Department. Hello, Estela. This is Adelia Rivera from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Rivera? Miss Rivera? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, now switch places, please. Okay. Estela Franco, IT Department. Okay. Hello, Estela. This is Adelia Rivera from accounting. Oh, yo creo que estamos leyendo igual. Yes. Okay, inicia usted. Okay. Adelia Rivera, IT Department. Hello, Adelia. This is Estela Franco from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Franco? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Very good, excelente. Ok, ahí estamos bien. Muy bien, ya vimos diferentes tipos de lectura, diferentes tipos de, porque cada uno de ustedes tiene su propio acento. Vimos diferentes acentos, diferentes formas de expresarse y creo que van entendiendo un poquito más, ya hoy que ya estuvieron con unos y otros, y más que todo cuando puse a los dos, a Juan y a Juan con quiero ver, Juan con Clarissa, sí. Clarissa entiende bastante, nada más que le falta un poquito en las pronunciaciones. Le recomendaría yo que cuando estoy leyendo los diálogos, esté atenta a las pronunciaciones y si hay alguna palabra que no entiende o no escuchó bien, yo se la repito las veces que usted quiera, para eso estoy aquí, para ayudarle, pero sí necesito que ponga más atención cuando estoy haciendo la lectura. En el caso de Carlos, me sorprendió porque le escuché muy bien. No lo había escuchado de esa manera como leyó hoy. La primera vez, la segunda vez ya regresó a lo mismo como me leí antes. Pero la primera vez que leyó, la parte que le tocó a él, la primera intervención que tuvo, me lo leyó bien, me gustó. O sea, le puse aquí en su lectura que en realidad ha improved, o sea, ha mejorado bastante. Pero la segunda lectura ya como que se cansó o algo. Entonces, así como leyó la primera vez, Juan, a Carlos, trate de concentrarse en sus lecturas, porque sí se puede. Sí puede usted. Y Sandra, felicitaciones, Sandra. Muy buenas lecturas. Lo mismo Adelia, very good, excelente trabajo, gracias por ayudarme. Es una lástima que los demás no los puedo oír porque no sé si están ahí, no sé si están ocupados, si están cenando, porque algunos se ponen a cenar, ¿verdad? Y es comprendible, esta hora da hambre. Esa es la razón por la cual no los llamo para que practiquen, pero si están ahí, prendan la cámara y con mucho gusto vamos a ponerlos a practicar. Y vamos a seguir con esto. Ahora vamos a ver aquí donde dice estas preguntas que dice, use the conversation to help yourself. Que usen las conversaciones para ayudarse a usted mismo, ¿verdad? La número 1, Sandra, ¿me puede contestar la número 1, please? I would like to report this issue. Yes, I would like to report this issue. Yes, I would like to... Entonces, lo que usamos al principio dijimos que la forma como reportar un problema es usando I would like to report this issue. Number 2, Carlos. I would like fix this. I would like this is no, I would like you to fix this, dijo. Sí, la segunda esa. Sí, la segunda, ajá. I would like fix. I would like to sí. Yes, I would like fix, to. Yes. ¿Se acuerdan que dijimos que después de would like iba el verbo infinitivo? Entonces yes. El fix le falta el to. Yes, very good. Excelente. I would like to fix this. Yes, very good. Excelente. Ok, well done. Ahora, esto es lo que al principio les estuve explicando You would like to say what you want, especially when you making offers and requests. Offers es cuando estamos ofreciendo algo. En request, cuando estamos pidiendo algo. I would like you to help me. Would you like me to help you? Ese es a offer, ¿verdad? Would you like a cup of coffee? Yeah. Would you like a glass of water? Would you like me to take you to the downtown? Eso es ofrecerse, y pedir algo es, would you like to help me? Yes. Eso es pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en singular, decimos, she would like to send the reports today. Si se fija, aunque es tercera persona, pero como tenemos el would, ese would modifica lo demás y ya no necesitamos agregarle la S, ¿ya? Porque she likes, si estuviera solo she and likes, le pusiéramos la S, pero dice she would like to send the reports today. También donde dice he'd like to meet the new employees tonight. He'd es la contraction de he would like to meet the new employees tonight. En el plural form decimos they would like to speak to a supervisor. Yeah. They would like to. Y el we'd like to ship this container tomorrow. Ship es como enviar, ship, o sea, pero en un cargo, ¿verdad? Ship it out. Shipping and receiving, yes. Hay unos departamentos que llaman shipping and receiving. Entonces, ship es como enviar algo. Eso sería ship. Luego dice, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Write from 4 to 5 requests about it. Yeah. Entonces, imagínense que una pieza de un equipo está arruinada, yes, en su trabajo. Usted va a escribir de 4 a 5 requests. Acuérdense, requests son I would like to, yes. I would like to. Ese es un request. Yeah. Va a escribir de 4 a 5. Eso es para el tarea para mañana, ¿ok? De 4 a 5 requests acerca del pedazo de equipment o la pieza de equipment que no sirve en su trabajo. Entonces usted va a pedir que se la paren, ¿verdad? Eso es las 4 a 5 requests que va a hacer para mañana. Okay, request. ¿Alguna pregunta de la tarea para mañana? Sir, sí. Por ejemplo, ¿podría dar un ejemplo? Sí, ajá, yes. El ejemplo, las que vemos aquí, yeah. Aquí, por ejemplo, I would like to report a problem with my printer. Yes. Eso sería un ejemplo de lo que usted puede hacer, pero acuérdate que ese es un printer, una impresora, ¿verdad? En su caso va a ser un equipo que usted tenga. Por ejemplo, puede ser una computadora. I would like to report a problem with my computer. Yeah. I would like to report a problem with my computer. Yeah. I would like to report a problem with my telephone line. I would like to report a problem with the coffee machine. I would like to report a problem with my air conditioning. It's not working. I would like to report a problem with my machine. Alguna maquinaria que usted usa, yeah? I would like to report a problem with my software. I would like to report a problem with my computer is not connecting with the printer. Eso sería algo así, más o menos de una cosa que usted tenga en su trabajo, ¿verdad? No todos tienen lo mismo. Entonces, de algo que usted tenga en su trabajo, va a ser estos 5 requests. Yeah. Ok. Ok, thank you. Uh-huh. Ok, ahora vamos a tener los problemas que más que todo descripciones de una impresora, de un printer. ¿Qué es lo importante de un printer? ¿Por qué es importante los printers de color sobre los black and white? ¿Y en qué tiene que fijarse uno cuando compra una impresora? ¿Por qué es importante la memoria en una impresora? Y si se le puede adherir más memoria a la impresora. Entonces, vamos a ver acá. If I can have, let's see, ¿quiénes están con su cámara prendida? Si tengo, Juan, me lee por favor el primer párrafo del color. Luego tengo Clarissa, el segundo con resolution. Luego tengo Iván, el tercero. ¿Y quién más tenía? No tengo nadie más. Ah, Maybelline. Maybelline, memoria, please. Okay, go ahead. Okay. Color. Color is important for users who need to print page for presentations or math and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use to ink cartridge. Cartridge ahí, teacher. Sí, cartridges, yes. Eso se iba enseñando, pero no me preocupe. Palabra nueva, cartridges. One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot or page will find a black and white printer cheaper to operate. Mm-hmm. Ok, vamos a ver, esta, a la página se dice pages. 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 Pages, yes, pages. Y la otra que siempre, esta de print. 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 Y esta dice operate. 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 Ajá, y esta se dice certain. 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 Ajá. Certain. Y esta que es cartridges. Cartridges. La D es muda en esa palabra. Cartridges. Entonces se dice cartridges. 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 Ahí está bien. Ajá. Ok. Entonces, el color es importante, dice. Dice, color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for colors and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Yeah. Entonces, este párrafo nos está indicando de que una impresora de color es más caro para operarla por los cartuchos, ¿verdad? Porque usa dos cartuchos, uno para color y uno para blanco y negro. Y que las personas que no usan eso, los pues necesitan color, pues les sale más barato usar solo un blanco y negro. Es lo que prácticamente está diciendo el primero. Ahora vamos a ver el segundo, que es resolution. Ok, printer resolution. The charmer of text and image on paper is usually measured in dots per inch. The most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes and 600, aquí no sé cómo pronunciar. Okay. 1600. No, está bien, tranquilo. No. Ajá. DPI, estaba bien. DPI, ajá. Ok, DPI. Very good. Ok, vea, estas que highlighted, las palabras que las he sombreado, son las que necesitamos practicar. Por ejemplo, sharpness. Ajá. Sharpness. La segunda es images. Images. Ajá. La otra es measured. Measured. Yeah. Y la otra es inexpensive. Inexpensive. Y la otra es provide. Provide. Y la otra es sufficient. Y la otra es purposes, yes. En vez de la U, purposes. Yeah. Y la otra es 600. DPI. Yeah, DPI dice aquí lo que quiere decir. Mire, esto es lo que quiere decir DPI. Quiere decir dots per inch. Eso es lo que quiere decir DPI. Dots per inch. Entonces, este párrafo nos está indicando, bueno, se lo voy a leer primero, después les digo que lo que indica. Resolution. Va a explicar qué es la resolución, qué le llaman resolution. Dice, printer resolution, the sharpness of text and images on paper. It's usually measured in dots per inch. Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Entonces, las impresoras que tienen 600 DPI, o sea, dot per inch. Dot son puntitos por pulgada, o sea, son 600 puntos por pulgada que tienen las impresoras que son de buena calidad. Yeah. Entonces, la resolution es qué tan clarito, yes, qué tan clarito text, son los textos y las imágenes. Son impresas en el papel. Dependiendo de cuántos dots per inch tenga la impresora, así va a ser la calidad de la impresión que le va a salir. Imagínense una impresora que tenga 1200 o 1200 that per inch. Esa es una impresora excelente, ¿verdad? Como que fuera fotografía, va a sacar las impresiones, porque tiene el doble de 600. 600 DPI es bueno, imagínense uno de 1200 y es la doble calidad. Entonces, la resolution de un printer es how sharp, the sharpness of text and images on paper. Ese es el resolution. Ahora vamos a ver el speed de una impresora. ¿Cuántas páginas imprime por segundo? Go ahead, please. Speed. If you do most printing, the speed of the printer become important. In SPC, printer print only above 3 to 6 shares per minute. Color printer is lower. These more expensive printer are most faster. Okay, very good. Good job, excelente, buen trabajo. Thank you. Okay, solo son estas palabras aquí y estas que no las escuché bien, pero lo demás estuvo bien, buen trabajo. Vea, aquí estamos hablando del speed, ¿verdad? Speed es que no es como en otras cosas que en el carro la speed es qué tan rápido va, ¿verdad? La speed de una impresora se mide por cuántas páginas puede imprimir por segundo. Esa es la velocidad de una impresora. Entonces, de eso es lo que está hablando aquí. Dice speed. If you do much printing, si usted hace bastantes impresiones, the speed of the printer becomes important. La velocidad de la impresora viene a ser una parte importante. Inexpensive printers print only about 2 to 3 sheets per minute. Yeah. Sheets son las páginas. Yes. Cuando hablamos de páginas, hablamos de así sueltas, pero cuando hablamos de páginas de un cuaderno, entonces esas se llaman pages. Pages son la página del cuaderno y sheets son las páginas sueltas que nosotros ponemos en la impresora. Entonces, sheets per minute. Entonces, de 3 a 6 páginas por minuto. Color printer is slower. Slower. More expensive printer are much faster. Yes. Entonces, entre más caro es una impresora, más rápido imprime. Ahorita vamos a ver cómo es que se decide el precio de una impresora, porque es que más caras unas que otras. Por la memoria. Exacto, yes. ¿A quién le toca la memoria? A Maybelline. A mi teacher. Ok, please. Most printer come with a small amount of memory. For example, 1 megabit. Sound can be painted by the user, having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing of pages with large images or tables with lines around in which the printer treats as a large image, ok. Entonces, aquí image. Las palabras que le puse, hay otra, ¿verdad? Pero estas son las más fuertes. Megabyte. Y esta, expanded. 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 Ajá. By. Y esta sería images. Images. Y aquí abajo, en vez de decir images, solo decimos image. Image. Image, ajá. Ok, entonces image. La memoria es lo que hace que la impresora sea más caro, vean. Dice memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user. Entonces, casi todos los impresores vienen con 1 megabyte de memory. Si usted los incrementa, entonces cuesta más la impresora, o cuando usted lo tiene, puede aumentarle la memoria, pero va a ser ese gasto, ¿verdad? Having more than one minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Entonces, por eso es que las impresoras, cuando estamos imprimiendo nosotros y tenemos tables, imprimen bien despacio, si no tiene buena memoria. Entonces aquí la clave es tener una impresora con más memoria, por ejemplo, 2 megabytes o 3 megabytes o 4 megabytes, para que nuestra impresora imprima. ¿Y cómo se mide la velocidad? ¿Cuántas páginas imprime por minuto? ¿Ok? Ahora vamos a ver la primera, Sandra, la segunda, Adelia, la tercera, Jonathan, y la cuarta, Carlos Alfredo, y la quinta, déjeme ver quién más está ahí. Quinta, más, Reina, number 5, Reina. Ok. Go ahead, please. Si necesita ver la lectura, la puedo bajar. Why is color important for some users? Yes. Well, color is important for users who need to print pages for presentation or maps and other pages, where color is part of the information. So why is color important for some users? Why? Because some user may need to print images. There we go, yes, ajá. Sí, porque si usted solo imprime texto, no necesita el color, ya. Yeah. Pero para las images, yes. Entonces, why is color important for some users? Because some users may need it for to print images. Yes, very good. Excelente, Sandra. Number 2. What does DPI stand for? Yes, stand for quiere decir. Dots per inch. Yes, dots per inch. Dots per inch. Eso es lo que quiere decir DPI. Dot per inch. Yes. Number 3. Number 3, ¿a quién se lo di? A me, teacher. Okay, thank you. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printer. Print only about 3 to 6. Jonathan. No, eso ya lo hicimos. Estamos contestando las preguntas. Ah, ok, teacher. Uh-huh. La tuya, si la tuya era el 3, te tocó Why are color printers more expensive? Te tocó contestar esa. More expensive printers are... much faster? No. Why are they more expensive? ¿Por qué son más caros los color printers? Because ¿necesitas ayuda? Please, teacher. Okay, Carlos. La 4, teacher. Sí, ayudémosle a la 3, ayudémosle. Ajá, que la 4 no asignó, teacher. Ok, pero ayúdale con la 3. Okay. ¿Puedes ayudar? No. Yeah. Ay, no. Ok, déjame preguntarle a Adelia entonces. Because printers are much faster. No. Dice, why are color printer more expensive? El número 3. Okay. Sandra. More expensive a color. The black. Superate, Sandra. Sandra. Vamos a ver si Sandra nos ayuda. No. Iván o Juan Antonio. La pregunta es why are color printer more expensive? Primarily above 3 to 6. No. One color and one black. No. And what's question 3. En la primera está la respuesta, teacher, si la puede. Correcto, subir. Ahí está, sí, ajá. Color printer are more expensive to they use ink. They use word in countries. They use to ink? Yes. That's a, yes, they use 2 ink cartridges. Yes. Cartridges, they use 2. Yeah, por eso son caros, ¿verdad? Okay, number 4. El 4 es one megabit. Mm-hmm. Number 4. No es lo dice 1 megabit. No, what is important for people who print a lot of pages? Okay. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Jonathan? Adelia? By the author. It's the speed. The speed. No, number speed 5. What is the amount of memory that most printers come with? Its memory amount of memory is 1 megabyte. Very good. Excellent. Good job. 1 megabyte. Yes. Very good. Adelia Maria. Present. Thank you. Carlos Reyes. Present. Thank you. Cecilia Margarita. Present. Thank you. Cindy Judith. Cindy. Okay. Clarissa Maribel. Present, teacher. Thank you. Present, Claudia teacher. Maria. Daniel Eduardo. Present, teacher. Thank you. Elmer Antonio. Present, teacher. Thank you. Erika, Joanna. Erika, no. Okay. Guillermo Alberto. Present, teacher. Thank you, sir. Iván del Cid. Present, teacher. Thank you. Jonathan Azerbal. Present, teacher. Thank you. Déjeme ver. Juan Antonio. Present. Thank you. Catherine Beatriz. Present. Thank you, Catherine. Y Maria Alicia Ortiz. No. Maybelline Melissa. Present, teacher. Thank you. Paola Melissa. No. Reina Estela Franco. Present, teacher. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Y tengo a Iván del Cid. Vamos a quedarnos con Iván del Cid. The rest of you, thank you. Thanks for working in the platform and thank you for your participation. Have a good night. I see you tomorrow. And I'm sorry to keep you too late. Okay? See you tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Teacher, yes. Una pregunta. Mira, teacher, fíjese que yo mañana tengo una parte de la organización donde trabajo, una fiesta navideña. Wow. Y la tengo de 7 de la noche hasta las 11:30, 12, dice mi jefa, mi líder del grupo. Entonces, voy a ver si hago lo posible de conectarme, porque usted sabe que cuando hay así fiestas, interferencias, la cena navideña, entonces cuesta un poquito más, ¿verdad? Voy a tratar, porque mañana la tenemos 15 de diciembre. Y yo le voy a comunicar a ellas a ver qué me dicen, ¿verdad? Sí. Porque nosotros terminamos clase el 16. Sí, el viernes. Ajá. Entonces, y nosotros no vamos a tener... Nosotros no vamos a tener fiesta aquí, así es que... sí. Siempre nosotros hacemos la fiesta navideña en el día, ¿verdad? Pero a ver qué les había robado a mis líderes de mi grupo, de la organización, que dijeron que en la noche. Entonces, sí, yo voy a tratar, ¿verdad? Y es que hoy ya se puede salir en la noche. También a mí me invitaron de ir por parte de los maestros mañana, una fiesta de 7 a 10 de la noche. Les digo, no voy a poder ir, porque tengo clase. Así es que, no. Sí. Pero, usted sí puede ir, porque usted no. Está de cargo de la clase, bueno. Que fuera también. Sí, me da un poco de pena, sí. Pero voy a tratar lo posible de desconectarme, aunque sea un ratito. Sí. Si puedo, primero Dios. Nada más que no vaya a llamar, si tiene copas adentro, no vaya a llamar, así. No, es una cena navideña de parte donde nosotros trabajamos, aquí en el Hotel Sheraton. Pero como, sí, puedo desconectarnos porque va a haber un poquito de interferencias por la fiesta, la música, ¿verdad? Sí, claro. O sea, un ratito, me conectaré, primero Dios. Sí, ya sabía, sí, sí. Gracias. Bye, teacher. Ok, have a good night. Sí. Bueno, good night, teacher. Okay, bye-bye. Iván del Cid, ¿cómo está? Hello, teacher. Hello, ¿cómo está? Muy bien, aquí aprendiendo, solo que un poquito, siempre tengo un poquito de temor en participar en clase, porque a veces me quedo como en la luna. Ajá. Y sí, yo quizás apago la cámara y si no me ve, pero aquí estoy atento. Si usted mienta mi nombre, pues lo contesto, no hay problema. Okay. Pero lo apago por la razón de que se ahorra un poquito más los megas y se vuelve bien lento. Ok. Como por esa razón es, por lo demás, yo igual estoy escribiendo casi la mayoría de cosas, las voy escribiendo. Y cuando me queda tiempecito, lo repaso. Sí, por ejemplo, el diálogo que hoy hicimos, lo tengo también escrito. Y ahí voy. ¿Lo escribiste también? Sí, lo escribí. El de antier también lo escribí. Ok. Y igual forma, hay palabras que quizás yo le agradezco mucho porque no podía ni leer. Inglés, y pues hoy entiendo un poquito. Cuando yo veo algún párrafo en inglés, yo lo repito. Okay. Por ejemplo, por el THE, que a veces digo yo, será di o será da, pero no de. Y Y a veces me pongo a pensar, digo, pero si comienza con una vocal, va a ser di. Di, sí. Ajá. Ah, o sea, he aprendido algo, aunque sea poquito, pero a veces cuando va muy ligero usted, es mentira, yo me quedo en la luna, pero a veces me pongo a pensar, pero casi son las mismas palabras que mencionó antier o ayer, y, y pues ahí me quedo así como indeciso, no puedo decir más. A veces yo quiero participar, pero no sé cómo expresarlo, cómo decirlo, pero digo yo, quizá lo voy a decir en español, tal vez me lo dice en inglés, y lo repetimos, ¿verdad? Y ese es mi temor, teacher. Ahí por lo demás, como le digo, yo como dije al principio, necesito los cuatro, no solamente uno, ni dos, ni tres, sino que los cuatro, aprender cuatro. Y pues he aprendido un poquito, que sea de escuchar, analizar, escribirlo y leerlo es bien importante también. Sí, y eso te quería decir yo que en tu lectura hoy noté un avance, pero tremendo avance de cómo estabas de principio y cómo leíste hoy. Si te fijaste, solo fueron como unas dos o tres palabras que no te entendí. Y eso no quiere decir que las personas no te van a entender. Sí te van a entender, porque lo que hace uno es llenar los vacíos con la palabra que la persona no pudo pronunciar, ¿verdad? Y ya te entienden. Entonces, felicitaciones, estás mejorando bastante y espero que sigas así. La primera vez que hablamos te dije, haz esto y haz esto y haz esto. No sé si hiciste los consejos que te di, pero... Sí, igual, usted me dijo, aprendete las vocales, entonces, esa es una que he comenzado como a practicarla, a memorizarla, y siempre cuando comienza, por ejemplo, con la palabra va con una O, con una U, si digo yo, si es AA, entonces comienzo con A, y ahí se va armando la palabra, y se va, eso es lo que he ido usando un poco. Excelente, entonces está trabajando, sigue haciendo lo que estás haciendo porque está trabajando. Okay. Igual ahorita, cuando me queda tiempo, porque damos un poquito de break en el trabajo, más hoy estos días me toca llevar un poquito de sacar aguinaldo pago, ahorita está en planilla, con dolor de cabeza, y todo esto. Y no solamente llevo eso, sino que llevo inventario, llevo eso para variar, ¿verdad? Sí. Gastos de tarjeta, gastos que se hacen en un proyecto que se lleva, como le comentaba, bastantes cosas. Los días lunes paso más atarellado en inventario. Sí. Okay. Entonces, bueno, de igual forma, mañana voy a participar con las 5, que tenemos que traer las 5 soluciones, las 5 preguntas a nuestro problema de que pasen en el trabajo. Ok. Lo voy a presentar mañana. Excelente, very good. Ok, si entonces quedamos así. Si Iván, y gracias por tu participación hoy. Estuvo buena tu participación. Excelente. Gracias, Have a good night. See you tomorrow. Good night. Tomorrow.